Bueno, muchachos, bienvenidos una vez más a Reacción Asimétrica. Hoy en este video vamos a hacer una revisión a la CZ-P10C Optics Red. Y como su nombre lo dice, es una pistola que ya tiene el hueco para ponerle las ópticas y es una CZ-P10C común y corriente. Como todo el mundo ya sabe, CZ es Česká zbrojovka, un fabricante de armas bastante reputado en la República Checa, y la CZ-P10C salió al mercado en el 2017. Vamos a compararla, pues vamos a revisar la CZ-P10C, vamos a hacerle una revisión y al final vamos a compararla con la Glock 19 Generación 5, que es el arma que yo porto siempre, y vamos a revisarlas y vamos a compararlas, ¿ya? Porque quiero que comparemos estas dos armas, muchachos. Quiero que las comparemos porque hay bastantes youtubers que dicen que la CZ-P10C es la Glock Killer. Yo al final del video les voy a dar mi opinión y mientras tanto vamos a hacerle revisión a la CZ-P10C, vamos a ir al polígono y al final vamos a comparar la CZ-P10C con la Glock 19. Síganlo, muchachos. Bueno, muchachos, aquí tienen las dos pistolas. Vamos a primero a tocar el punto de lo que es la ergonomía. Obviamente todos ustedes me imagino que ya han tenido una Glock en la mano. La ergonomía no es nada del otro mundo. En esta generación 5 lo que cambió fue simplemente que le quitaron los finger grooves, que son como las hendiduras, pues, para que los dedos entren ahí en los huecos. Esto lo tenía ya la generación 2 o 3, no estoy muy seguro, y en la cuarta también. Y en la quinta lo volvieron a quitar. Entonces, miren, esta parte de aquí ya es lisa, no tiene los finger grooves. Le pusieron, a la generación 5 le pusieron cerraciones enfrente, que realmente es bastante cómodo para hacer el finger press, para hacer la verificación de recámara, ¿ya? Muy bueno. El gatillo mejoró bastante en comparación a la generación 4. Miren, recorrido muerto, pared, boom. Vamos a hacerlo otra vez. Recorrido muerto, toco la pared, boom, ¿ya? Y pues esta, como es versión MOS, Modular Optic System, le puedes meter un óptico. Esta la dejé así de origen, lo único que le cambié fueron las alzas, o yo no sé cómo se llama en español, le puse unos iron sights más grandes, más altos. Porque pues si le ponen un óptico de estas, les van a tapar las miras de origen. Entonces toca ponerle miras de suppressor sights, que llaman. O miras más altas. Miras un poco más altas. No sé si alcancen a ver ahí el punto rojo. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. No enfoca. Bueno, ahí no se ve muy bien, no enfoca muy bien. Bueno, la apagué. Y bueno, realmente la ergonomía de Glock no me gusta para nada. Pero bueno, lo que me gusta de Glock es que es un arma bastante fiable. Y se consiguen partes de la Glock en cualquier lugar del mundo. Es muy fácil conseguir aftermarket partes de aftermarket. Y bueno, se consiguen repuestos y partes de la Glock en todas partes. Ahora vamos a ver la CZ-P10C. Empezando por la parte donde meten la mano, la agarradera, se nota muchísimo que la ergonomía es mucho mejor que la Glock. Cuando la agarro es como si me estuviera poniendo un guante que me queda perfecto en la mano. Es excelente la agarradera. Estas partes de aquí son bastante agresivas. Cuando vas a disparar te quedan las marcas aquí en la mano. Mira, la agarro un poquito fuerte y ya me quedan las marcas en la mano. Me encanta la agarradera de la P10C, excelente. Y en comparación con la Glock, la agarradera, la empuñadura, es un poquitico más grande. Miren, ahí pueden ver, es un poquitico más larga. Ahora bien, la ergonomía se la lleva la P10C.
muchísimo mejor ergonomía que la Glock 19 generación 5. La corredera, muchísimo, el estilo y el diseño es muchísimo mejor que la Glock, mucho más bonito. Miren estas hendiduras que le hicieron aquí, estas diagonales. Tiene las front serrations adelante y atrás. Y algo que me gustó mucho de la P10C es que ya viene con las iron sights listas para ponerle un óptico. Quiere decir que la compro, solo le compro este óptico y ya no necesito cambiarle las miras porque ya viene con miras altas. ¿Qué más me gusta de esta P10C? Que si ven aquí, esta parte es para reposar el dedo gordo y ya viene con un labrado excelente para que no se deslice. En comparación de la Glock, la Glock no trae eso. Miren, aquí no hay nada para poner el dedo gordo. No sé, ven, es liso. Entonces, ese punto de ergonomía, diseño, se lo lleva la P10C. El gatillo o el disparador. El disparador es muchísimo mejor que la Glock generación 5. Miren, ya ahí toco pared, toco la pared, muchísimo más corto, muchísimo más corto. Vamos a ver el reset, un reset bastante corto. Ahí está el reset, boom. Vamos a ver el reset de la Glock 19 generación 5. Bastante largo el reset en comparación a la P10C. Bueno, muchachos, ya las vieron un poco de cerca. Vamos a ver los dos cañones. ¿Qué tal son? La recámara. Vamos a ver la recámara. El cañón de la Glock. Y cañón de la P10C. Ya a simple vista, muchachos, se ve que el cañón de la P10C, la recámara, es muchísimo más gordo, muchísimo más ancho. La parte de la recámara, como pueden ver, lo que me parece que le da un poco más de rigidez al arma. Entonces, bueno, muchachos, a mí realmente no me gusta hacer estos putos videos así de mucha charla. Vamos al polígono, nos vemos. Bueno, muchachos, ya estamos aquí en el polígono. Como yo les dije, a mí no me gustan hacer muchos videos con mucha charla, como los otros youtubers. ¿Qué les puedo decir? Ya después de haber probado en el polígono la CZP10C Optics Ready, les digo la verdad. En ergonomía, muchísimo mejor que la Glock. En gatillo o disparador, muchísimo mejor que la Glock. ¿Qué más les puedo decir? El diseño, como ya les mostré, el diseño es muchísimo mejor que la Glock. Me parece increíble el diseño, muchísimo más suave que la Glock. Y bueno, en fin, realmente me parece un arma mejor que la Glock, pero a mi modo de ver las cosas, en mi opinión, no es el Glock Killer o el Mataglock que todo el mundo dice. ¿Por qué? Se los voy a decir ahora en una sola frase. No me parece que es el Glock Killer. ¿Por qué? Porque, primero que todo, no se consiguen tantas partes fácilmente como se consiguen para la Glock. La Glock ustedes pueden conseguirle en casi cualquier parte del mundo. Pueden conseguirle cualquier repuesto, cualquier tipo de mira, cualquier lo que sea, lo pueden cambiar con la Glock. Esta, como todavía no está muy, digámoslo así, como todavía no es tan vieja, digámoslo así, todavía es difícil, relativamente difícil conseguir conseguir cosas, ¿no? Entonces, pues, no me parece que sea la Glock Killer. Sí es mejor, pero me voy a quedar con la Glock, ¿ya?